Hola amigos de Mi Adicción Cumplera, lo que les traigo hoy es el Unbox del Space Battleship Yamato escala 1 a 1000 de Bandai. Bueno, obviamente este no es un robot, ¿ya? Es una nave espacial. Y me lo compré porque este es como un clásico de la animación japonesa, ¿ya? Vamos a ver qué trae, ¿ya? Dije, como estoy armando el SDF-1, ¿cómo no tener el otro clásico que es el Yamato? Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, como lo típico de Bandai, que muestran imágenes de la maqueta una vez terminada. Aquí tenemos de frente, los costados, tiene muchos gimmicks. Por ejemplo, el tema del ancla, ahí no sé si pueden verlo, sí, ahí sí. Los cañones, la parte de arriba de la cabina o la... ¿Cuál es el nombre que tiene esto? Sí, bueno, ahí donde está el centro de comando, no sé. Muchos cañones. Tiene... se pueden ver las naves que van dentro de del acorazado. Se puede ver el motor. No, tiene otra nave más chiquitita que va por debajo. Se pueden ver muchas cosas. Vamos a ver qué tiene por el lado. Entonces, aquí tenemos la misma imagen del costado. Por atrás, bueno, otra de las gracias que tiene es que viene con un stand, ¿ya? Ahí lo tienen, donde se pueden dejar las naves internas aquí al costado y desplegar los cuatro tipos de nave que tiene. También se puede colocar en un action base, ¿ya? Las mismas que ocupamos con los Gundams, y ponerlo en distintas poses. Así que vamos a ver qué trae. Es como el tamaño de una caja high grade o un real grade, pero con muchas piezas, ¿no? Bueno, aquí tenemos los cañones. Ven, son muy chiquititos. Aquí tenemos más cañones. Una de las gracias de esta maqueta es que viene con otra maqueta de regalo, que les voy a mostrar después cuando vacíe esta caja. Pero estas son las piezas de la otra maqueta. Estas sí son piezas del Yamato, ¿no? Por ejemplo, ahí está el mascarón de proa. Viene con estos stickers para colocar en la base, ¿no? Aquí ya tenemos el tamaño de la nave. Como ven, es bastante grande. De hecho, esta pieza de abajo, ahí sí, es completa, como ven. Tiene hartos detallitos de las ventanas, sobre todo. Si se fijan, ahí lo pueden ver. Tiene muchas ventanitas que para que resalten, realmente uno tiene que hacer un watch sobre la pieza. Bueno, aquí, como les decía, aquí están las naves que van dentro de la del acorazado, ¿no? Vienen muchas y hay que pintarlas todas. Aquí vienen más, deben ser, a ver, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 35 naves. 35 naves a pintar cada una. Aquí tenemos algunos clear parts, ¿cierto? Y aquí también tenemos piezas muy grandes, que es la parte de arriba de la nave. Tenemos más costados, ¿cierto? Con muchos detalles, súper, súper bonito. A ver si ahí lo pueden ver. Esto es... ¿qué es esto? Pieza de algunas naves. Eso. Y aquí tenemos por último la base donde va montado el Yamato. Y la parte interna donde van montadas todas las naves que vimos hace un momento, ¿ya? Van insertadas por acá. Así que, bueno, ahí pueden ver también el detalle de algunas piezas, ¿ya? Que por muy chiquititas que sean,
también están súper bien detalladas. ¿Sí? Y el manual, veamos qué tal. Cantidad de runners: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 runners. Veamos qué más hay por acá. Bueno, aquí sí o sí hay que usar pegamento. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, la típica, enseñan cómo cortar, cómo poner las piezas chicas. ¿Ya? Tener cuidado de dónde encementar, dónde no. ¿Ya? Y aquí el armado. ¿Ya? Yo diría que la mayor parte de la nave se arma muy rápido, porque como son piezas grandes, como ven ahí, dos piezas, cuatro piezas, listo, y tenemos la nave armada. Pero obviamente después viene el tema de los detalles, que es donde nos vamos a demorar más tiempo. De hecho, en estas dos páginas ya está casi lista listo el Yamato. Lo típico, la página del medio con imágenes de la maqueta una vez terminada, los pilotos, etcétera. Y aquí siguen armando ya los cañones y todo eso. ¿Qué más hay de entretenido? ¿Cómo montarla en la base? Viene con un adaptador para ponerla en el Action Base. Y ahí, por ejemplo, lo pusieron al revés. O lo pusieron en modo de ataque. Ahí van los avioncitos, ¿cierto? Y eso. ¿Ya? La guía de colores, ¿cierto? Y eso sería. Y no sé si se fijan, pero esta caja acá abajo tiene unos canales, ¿ya? Y es por esto. Esta es la nave que viene de regalo junto con el Yamato, ¿ya? Es como un portaaviones, diría yo. Pero imagínense que las instrucciones vienen incluso aquí, bien cortitas. Pegue, 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 listo, pum, pum, chao. ¿Ya? Así que ese ha sido el Yamato. Bueno, espero que les haya gustado este unbox. Recuerden, si quieren mandar sus trabajos terminados y quieren que aparezcan en estos videos, mándenmelo a la página de Facebook de Mi Adicción Cumplera, o también me los pueden compartir por YouTube en el canal Mi Adicción Cumplera. Y bueno, ¿qué más les puedo comentar? Esta maqueta la pueden encontrar en Chile Robots, si no me equivoco. La pueden encontrar en Hangar 019. Y la pueden encontrar en Mirax también, acá en Chile. Y si la quieren comprar fuera, bueno, hay un montón de páginas. Está HLJ, está Amiami, está Hobby Search y un montón de páginas más. ¿Ya? Así que bueno, a ver si en algún video la muestro terminada. Dudo que sea pronto porque tengo varias maquetas que terminar primero. ¿Ya? Así que me despido por hoy. Nos vemos en otro unbox de Mi Adicción Cumplera. Adiós.